Ha llegado la hora de dormir. Encomiendo mi espíritu a Dios para descansar en paz, bajo la bendición del Padre. Amado Dios, en este momento tan precioso, te entrego todos mis sueños, mi descanso. Vengo ante tu presencia, pidiéndote tu bendición para descansar y dormir en paz. Bendíceme en esta hora, Padre Santo. Necesito tu alivio, de tu paz, para descansar durante toda la noche. Gracias, Padre, por permitirme pasar un día en bendición y en victoria. Yo sé que tú estuviste conmigo y estarás conmigo en todo tiempo. Te alabo y te honro. Te agradezco por todas las dádivas, por todos los dones. Te agradezco, Padre Santo, porque tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, y sin ti nada soy. Gracias por regalarme un día más de vida. En este momento me toca dormir y descansar. Guárdame, Señor. Guárdame durante toda la noche. Protege mi casa, protege mi familia. Te invoco, amado. Te invoco en esta hora. Dame sueño de paz. Dame revelaciones proféticas. Revélate en mis sueños, mostrándome tus planes y tus propósitos. Espíritu de Dios, inunda todo este lugar, inunda toda esta casa, que este lugar se convierta en puerta del cielo, en la entrada de los ángeles ministradores, ángeles de Dios, puerta del cielo. Ven, amado mío, ven, Señor Dios poderoso, manifiéstate en este lugar. En este momento te invoco, te llamo, Padre Santo. Tú eres el Rey, tú eres el Señor, el Dios que da paz, tranquilidad y alivio. Bendice todo lo que están escuchando esta oración. La palabra del Eterno Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 13: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sí, Señor, tú nos guardas en tu paz, en tu presencia. Estamos aquí para honrarte, para adorarte, para encomendar nuestras vidas ante ti, mi Rey. Concédele descanso a tus siervos. Concédenos, Señor, una noche de paz y de bendición. En este momento, Padre Santo, quiero pedirte cobertura, protección de lo alto. Cúbrenos, Señor, durante toda la noche. Protégenos, Señor, Padre amado, de todo ataque del enemigo, de toda peste, de toda maldición, de todo ataque, de todo espíritu maligno que quiere infiltrarse en las madrugadas a través de los sueños. Padre amado, aleja de mi vida, de mi casa y de mi familia todo ataque del enemigo. Protege los niños de los espíritus malignos en los sueños, en los pensamientos. Declaro esa cobertura, esa protección de Dios. Amado Dios, amado Rey, ven y desciende en este lugar. Ven y desciende en esta casa. Abre los cielos. Abre los cielos, Padre amado. Yo quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Derrama, Señor, Padre amado, de tu Santo Espíritu. Que toda la noche sea noche de bendición y de victoria. Noche de revelación y de paz. En el nombre de Jesús, declaro tu palabra sobre mi casa, sobre mi familia, sobre este lugar y sobre todo lo que están escuchando esta oración. Que la paz del Eterno esté descendiendo como lluvia del cielo, la provisión, la bendición, la fortaleza de Jehová sobre ti y toda tu familia. Te bendigo, pueblo de Dios. Te bendigo, iglesia. Bendigo a todos mis hermanos. Bendigo este ministerio y todo lo que me acompañan en clamor y en oración. Declaro cielos abiertos, la bendición del Eterno Dios, en el nombre que está por encima de todo nombre. Establezco esta palabra, que es el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro bonanza, declaro la paz del Señor, la bendición de Dios. Aleluya. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo,
Oh, gloria. La palabra de Dios dice en el Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me hará vivir confiado. Padre amado, así como el salmista declaraba estas palabras, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Queremos, Dios mío, esa bendición, recibir esa paz, ese anhelo, ese descanso, que cuando estemos durmiendo, descansando, Padre amado, sea tu paz, sea tu alivio, tu bendición. Tu palabra dice que el Señor concede el sueño a su siervo, a su amado. Ven, amado mío, amado Rey de gloria, ven a este lugar, ven a este lugar. Inúndanos, inúndanos, que tu presencia esté descendiendo en este lugar, que tu presencia esté descendiendo en esta casa, que esté fluyendo la presencia de Dios, llenando de la paz del Eterno todo este ambiente, en el nombre que está por encima de todo nombre, la paz del Señor, en el nombre de Jesús. Se abren los cielos en esta hora, se abren los cielos en este momento, en el nombre de Jesús. Tú eres santo, tú eres poderoso. Dale descanso a tu pueblo, dale descanso, Padre amado. Te presento a las personas que no pueden dormir, aquellos que sufren, Dios mío, de insomnio, que son atacados en las noches, en la madrugada. Guárdalo, Señor, protégelo de todo ataque, de toda acechanza, de toda maldición. Cúbrelos, Padre amado, de todo sueño del enemigo, de toda pesadilla. Rompe las cadenas, la opresión, la maldición, que todo depósito del diablo sea cancelado en el nombre de Jesús. Cancelo todo sueño feo, todo sueño de las tinieblas, y declaro cobertura, protección de Dios dentro de la casa y fuera de la casa. Padre amado, te pido un vallado de ángeles caminando alrededor de mi casa, adentro y afuera, en el nombre de Jesús. Que toda esta casa sea iluminada con la luz de Jesucristo, la luz del Eterno, fluyendo, alumbrando toda mi vida, toda mi familia. Que la luz de Cristo esté sobre todos aquellos que están escuchando esta oración. La luz del Eterno Dios, iluminando tu vida, bendiciéndote, llenándote, en el nombre de Jesús. Declaro descanso, descanso en la presencia de Jehová. Duerme en paz, descansa en paz. El Señor está contigo, el Señor está con nosotros, Él está con su pueblo. Invoco tu santo nombre, mi Dios, invoco tu santo nombre, Padre amado. Invoco tu nombre en esta hora, pidiéndote tu bendición, no solamente para mí, sino para todos aquellos que necesitan esa bendición, ese descanso, esa paz que solamente tú la puedes dar. Esa paz no la puede dar el hombre. Eres tú, Señor Padre amado, que nos llenas de tu paz, de tu alivio, de tu amor, de tu misericordia. Bendito Dios, te amo, Padre Santo. Te amo, mi Dios, mi Rey. Ven y entra en esta casa. Entra en este lugar. Llena toda mi habitación de tu presencia. Que este lugar esté impregnado de tu gloria. Que esté fluyendo la bendición de Dios, el mover profético, lo sobrenatural de mi Padre Celestial. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esta casa es casa de Dios, puerta del cielo, la manifestación del Dios viviente. Te presento a todas las personas que están orando para descansar en las noches, en las madrugadas,
por aquellos que quieren dormir profundamente, sin bloqueo, sin impedimento. Padre amado, concédele el sueño a esa persona, el descanso, la paz de Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven y localiza a mis hermanos, localiza a tu pueblo, localiza toda esta familia, todo este equipo. Que el descanso del Eterno sea sobre ti, en el nombre poderoso de Jesús. Toca, Espíritu de Dios, tócalos a todos, ministra en lo más profundo, en el interior, en el alma, en el espíritu, en los pensamientos. Quita todo peso, toda carga mental, toda preocupación, toda inquietud. Quita, Dios mío, Padre amado, todo lo que no viene de ti. Queremos, Dios mío, tu bendición, tu aprobación. Tú eres nuestro Padre celestial, el Dios poderoso, el que nunca ha perdido una batalla. Así como el pueblo de Israel estuvo caminando en el desierto durante 40 años, nunca le faltó la comida ni la bebida. El Señor lo protegió, estuvo protegiendo a todo ese pueblo durante el día, durante la noche. Durante el día, por la protección de Dios, bajo una nube que traía la sombra y el descanso. Y durante la noche, esa columna de fuego, esa protección celestial que lo protegía del frío. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro Dios. Te amo, Padre amado. Abba Padre, Padre celestial, nadie como tú, mi Dios, nadie como tú, Rey de gloria. Santo, 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 santo. Leo la palabra de Dios en el libro de los Salmos, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque ha puesto a Jehová, que mi esperanza, el Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y del dragón. Por cuanto a mí he puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Padre amado, declaro las bendiciones de este poderoso Salmo 91 sobre todo este pueblo, sobre toda esta familia, sobre todo los que están escuchando esta oración. Declaro cada una de esas bendiciones: la protección de Dios, la cobertura de Dios, el manto profético. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios, aquel que ha prometido: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Sí, Señor, Padre amado, guárdanos, Señor. Guárdanos, Padre amado. Guarda tu iglesia. Guarda mis hermanos. Guarda esta familia. Guárdalos, Padre amado. Dale descanso. Dale ese alivio. Tú eres el Señor Dios poderoso, el que nos protege, el que nos guarda. En el nombre maravilloso de Jesús.
Declaro estas bendiciones, la paz del Señor. Aleluya. Así como dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora para siempre. Padre amado, tú has prometido que tú eres nuestro guardador. Tú eres el que nos protege de todos los males. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Padre amado, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro sustento, nuestra fortaleza. Padre amado, protege a esa persona que me está escuchando. Protege su ministerio, sus hijos, su matrimonio, su familia. Protégelos, Señor, Padre amado. Escóndelo en tu mano, en el hueco de tu mano. Declaro esa protección. La palabra de Dios dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Esto quiere decir que el Señor ha prometido protección de día y de noche. Y en este momento, Padre amado, estamos orando, pidiéndote, Dios mío, por esa bendición de la noche, para poder descansar y dormir en tu presencia con el Señor, estando al lado de Dios. Sabemos, Padre amado, que nada malo va a suceder, porque tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Tú estás con tu pueblo. Tú estás con nosotros, quitando las tinieblas, la oscuridad, el bloqueo, quitando las maldiciones. Bendice este pueblo, Dios mío. Yo te pido, Padre Santo, que derrame lluvias, lluvias de bendiciones, lluvias de bendiciones. Que todo el que esté escuchando esta oración reciba esa paz que el mundo no puede dar, que la riqueza no puede dar, que el hombre no puede dar. Esa paz que solamente tú puedes dar, Señor. En el nombre de Jesús, tócalos. Tócalos, Señor. Ministra a todo este pueblo, a toda esta familia, en el nombre de Jesús. Así como dice el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No esconda tu rostro de mí, no aparte con ira tu siervo. Mi ayuda ha sido: no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino,
y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues en la voluntad de mis enemigos, porque se ha levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Sí, Señor. Estas promesas, estas palabras son alimento para el alma, para el espíritu. Y yo creo, Padre amado, que esta palabra está trayendo un efecto de gloria, de bendición y de fortaleza para todo aquel que esté escuchando, para todos aquellos que están descansando en el Señor, compartiendo este momento de oración para descansar y dormir en la presencia del Eterno. Queremos estar, Padre amado, como el salmista que buscaba tu reino, buscaba tu rostro. El salmista decía: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Sí, Señor, Padre amado, tú estás con tu pueblo, con tus hijos, con todos aquellos que te buscan y que te temen. Esta es la bendición de Dios. La bendición de Dios es la mejor, la que trae la tranquilidad, el gozo, la provisión. Y estamos confiados, Padre amado, de que el Señor Dios poderoso va delante de nosotros. El salmista dijo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Sí, Señor, Padre amado, no temeremos a la peste, al virus, a las enfermedades, a las malas noticias, porque el Señor de antemano ha dicho que estará con nosotros, y Dios está con su pueblo. Él está con nosotros. Aleluya. Bendito Dios, bendito Padre celestial, te invoco, te alabo, mi Dios. Tú eres santo, eres poderoso, nadie como tú. Eres el Rey de gloria. Mi alma te alaba. Padre amado, que todo el que esté escuchando esta oración reciba descanso, reciba alivio, reciba la bendición de Dios. Aleluya. Así como dice el Salmo capítulo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de carnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantará los malos en el juicio, y los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre amado, tu palabra dice que seremos como aquel árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Yo sé, Padre amado, que hay personas que se van a acostar con un problema y una dificultad, pero se van a despertar en victoria. Se van a despertar sanos, bendecidos, con buenas noticias. En este momento, Padre amado, que desciendan los ángeles de Dios allí en los hogares, allí donde están escuchando esta oración. Que desciendan los ángeles de Dios ministrando todo este pueblo. Toca a tu pueblo, Padre amado. Toca a tu pueblo, Padre amado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tócalo, Padre amado. Aleluya. Santo, 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 santo. Así como dice el Salmo 46: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres nuestro amparo, papá. Tú eres nuestra fortaleza. Grande y poderoso eres, Señor. La Biblia dice: está quieto y conoce que yo soy Dios.
seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Amén, sí, Señor. Lo creemos, Padre Santo. Creemos, Padre amado, en su palabra, tu promesa, mi Dios. En este momento te presento toda mi noche. Señor, guarda mi casa, guarda mi familia, mis hijos, mis hermanos, todo este ministerio. Te pido, Señor, tu protección durante toda la madrugada, para que el enemigo no tenga parte ni suerte con mi vida. Te pido, Padre amado, esa protección, esa cobertura. Protégenos, Señor, Padre amado, de las acechanzas del enemigo en la noche. Rompe las maldiciones que el enemigo envía en la madrugada. Destruyo toda maldición, toda trampa, todo ataque, todo tipo de instrumento que el diablo está usando en las noches para atacar. Espíritu de Dios, declaro tu cobertura, declaro tu manto de protección en el nombre poderoso de Jesús. Cualquier poder nocturno del infierno sea cancelado en esta hora en el nombre de Jesús. Declaro el poder de Dios contratando, destruyendo todos los males del enemigo que vienen contra mi casa en el nombre de Jesús. Cubro a todos mis hermanos y a todas las personas que están escuchando esta oración con la sangre poderosa del Señor Jesucristo. Todo poder de la brujería, del infierno, que opera en la madrugada, queda inoperante en el nombre maravilloso de Jesús. Padre Celestial, que mis enemigos queden confundidos. Todo lo que quieran hacerme daño, todo lo que quieran visitarme en viajes astrales, a través de ataques de muerte, a través de ataques del infierno, sean cancelados y destruidos en el nombre de Jesús. Cancelo toda enviación, toda carga, todo peso, todo depósito que quiera venir contra mí en el nombre de Jesús. Me rebelo contra todo mal que se pase en la madrugada. Me levanto contra toda fuerza de las tinieblas, enviando el fuego de Dios, declarando el fuego del Señor quemando todo lo que el diablo está usando en el nombre de Jesús. Declaro el poder de Dios en toda la noche, en toda la madrugada, cubriéndome, protegiéndome de todo mal, en el nombre de Jesús. Que el fuego de Dios esté quemando todos los demonios que atacan a mi familia, mis hijos, en el nombre de Jesús. Todo espíritu que quiera venir a perturbar, a molestar, en el nombre de Jesús queda inoperante. El fuego de Dios contra todo mal, que toda parálisis del sueño se devuelva al remitente. Todo lo que el enemigo ha enviado durante las madrugadas, declaro el fuego del Señor cubriendo, protegiendo en el nombre maravilloso de Jesús. Me rebelo contra todo demonio que ataca en las madrugadas. Me levanto contra todo espíritu maligno que está haciendo guerra en las noches. Que el fuego de Dios esté quemando, consumiendo, destruyendo todos los ataques del enemigo en el nombre de Jesús. Que la ira de Dios sea desatada contra todos los demonios que están operando en las madrugadas, contra todo amarre, contra toda brujería, contra todo ataque del enemigo en el nombre de Jesús. Dios mío, cubre a mis hermanos durante la noche. Protégelo mientras ellos estén durmiendo. Guárdalo, Señor Padre amado, de todo espíritu que quiera depositar enfermedades, de todo espíritu que quiera depositar divisiones, maldiciones. Protege, Señor, a este equipo. Protege esta familia. Te pido tu protección y tu cobertura, amado Señor Dios poderoso, sobre todas las personas que están escuchando este clamor. Señor, guárdanos en el hueco de tu mano. Cúbrenos, Señor Padre amado, de todo ataque en el nombre de Jesús. Se devuelve al remitente todo lo que el enemigo está enviando. Se devuelve al remitente toda maldición. Reprendo los demonios de un cubo, de su cubo, espíritus que atacan con sueños sexuales. Toda maldición del enemigo en el nombre de Jesús la declaro inoperante en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Derrama fuego, mi Dios.
Derrama fuego, Padre amado, en contra del enemigo. Derrama fuego contra aquellos que me atacan. Envía el fuego, Padre celestial, quemando todos los demonios, todos los espíritus inmundos. Derrama fuego, Padre amado, allí donde están escuchando esta oración. Que descienda el fuego del Señor, quemando los demonios, quemando las maldiciones, quemando las brujerías, quemando todo ataque del enemigo. En el nombre de Jesús, te cubro, mi hermana, te cubro, mi hermano, pueblo de Dios, te cubro. Cubro a todos los visitantes, suscriptores, miembros de este canal, todo el equipo, todo lo que están orando por nosotros. Padre amado, declaro esa cobertura en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. La sangre de Cristo sobre este pueblo, la sangre de Cristo cubriendo y protegiendo de todo mal. Establezco esta palabra en el nombre que está por encima de todo nombre, estableciendo protección en el nombre de Jesús. Reprendo todo sueño maligno. Reprendo todo ataque que viene en las noches, en la madrugada. Reprendo todo mal en el nombre de Jesús. Renuncio a toda contaminación espiritual que es depositada en las noches. Ato a todo espíritu maligno que se levante en contra de mis hermanos en la madrugada. Reprendo todo espíritu maligno que está haciendo guerra en el nombre de Jesús. Que toda enfermedad y brujería que viene durante la noche sea quemada con el fuego del Señor. Dios mío, derrama fuego en contra de mis enemigos. Derrama fuego en contra del opresor, del engañador. Derrama fuego en contra de Satanás. En el nombre poderoso de Jesús, que cada altar de Satanás que haya sido levantado en mi contra sea quemado con el fuego santo, sea quemado con el fuego de Dios. En el nombre maravilloso de Jesús, reprendo todo ataque en el sueño, todo sueño sucio, todo sueño del maligno. Se va de mi vida, se va en esta hora, en el nombre de Jesús. Todo sueño que he creado por el diablo para atormentar es destruido en el nombre de Jesús. Padre amado, confunde mis enemigos, confunde los demonios, confunde aquellos que están haciendo brujería, confunde los brujos, los hechiceros. Padre amado, todo aquel que está haciendo viaje astral para maldecir, para matar, para engañar, para oprimir, que el fuego de Dios esté quemando, destruyendo todo lo que está haciendo el reino de las tinieblas. Reprendo toda brujería, toda fuerza del infierno que opera en las noches, en las madrugadas, en el nombre de Jesús. Dios mío, derrama fuego, envía fuego en esta hora contra los poderes nocturnos, contra los poderes de la noche, en el nombre de Jesús. Derrama fuego, Padre amado, derrama fuego en el nombre de Jesús. Cubro cada persona que me esté escuchando con la sangre de Cristo, y allí desciende el fuego del Señor, el fuego que quema, el fuego que arde, el fuego que purifica, el fuego que santifica, el fuego de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fuego abrasador durante toda la noche. Dios mío, cubre esta casa, cubre esta familia. Declaro el fuego de Dios en mi habitación, en la sala, en todas las áreas de esta casa. El fuego de tu Santo Espíritu cubriendo, protegiendo de todo mal, de todo ataque, de toda visitación del enemigo, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre amado, que cuando el enemigo trate de entrar a mi casa, sea quemado por el fuego que rodea todo este lugar, que es el fuego del Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por todas las personas que son atormentadas en la noche. Te presento a aquellos que no pueden dormir, aquellos que sienten opresión, angustia, miedo, desesperación. Reprendo al hombre fuerte, reprendo y ato todo principado, todo demonio, toda fuerza del infierno que te hace la guerra, en el nombre de Jesús. El fuego del Espíritu de Dios quemando los demonios que te hacen la guerra, quemando los demonios que te están visitando en las madrugadas. El fuego de Dios contra todo espíritu nocturno, en el nombre de Jesús. Reprendo todo sucubo, el espíritu de Lilí, todo espíritu de amarre, todo hechizo, toda maldición, toda brujería,
Toda basura del diablo se devuelve al remitente, se va de tu casa, se va de tu cuerpo, se va de tu mente, se va la opresión, se va el insomnio, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Establezco la palabra del Señor, establezco la cobertura de Dios, cubriéndote de arriba abajo, protegiéndote de todo mal. En el nombre que está por encima de todo nombre, establezco y declaro esta palabra. Dios mío, Padre amado, todas las personas que están necesitando esa liberación, esa protección, tócalo en esta hora. Toca a mis hermanos que me están escuchando. Visita a esa persona que está escuchando esta oración. Te pido esa intervención, Señor, en el nombre de Jesús. Rompe las cadenas, rompe las cadenas en el nombre de Jesucristo. Así como dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 13 versículo 25. Pero mientras los hombres dormían vino el enemigo y sembró cizaña en el nombre de Jesús. Todo depósito del diablo es quitado, arrancado desde la raíz. Todo lo que el diablo haya sembrado en tu vida, en esta hora lo rompemos en el nombre de Jesús. Todo depósito de enfermedad, de fracaso, de muerte, de engaño, de sequía, de miseria, todo depósito del diablo en esta hora sale de toda tu vida. Sale de tu casa, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu sangre, de tu cuerpo, de tus órganos, en el nombre maravilloso de Jesús. Le presento al Señor esa persona que está atribulada. Te pido, Señor Padre amado, por esa persona que está necesitando esa intervención. Mientras estamos aquí, Padre amado, orando para que el poder de Dios esté reposando, cubriendo, protegiendo durante toda la noche. Dios mío, rompe las cadenas. Que nuestros enemigos caigan en confusión. Que el campamento de los demonios caigan en confusión. Se han confundido los brujos, se han confundido los demonios, se han confundido los principados. Declaro confusión en el reino de las tinieblas, en el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús. Establezco esta palabra en el reino físico, en el reino espiritual, arriba y abajo, en las aguas y debajo de las aguas. Declaro esta palabra en el nombre que está por encima de todo nombre, estableciendo el dominio, la autoridad del Señor Dios poderoso. Por eso cae por tierra todo demonio que ataque en las madrugadas, todo espíritu que ataque los sueños, espíritus sexuales, espíritu de muerte, espíritu de brujería, todo amarre, todo acoso, todo ataque, en el nombre del Señor Jesucristo, caen todos derribados, derrotados, cancelados, inoperante, en el nombre de Jesús. Que cada altar que se está usando para enviar maldiciones, ese altar se quema la brujería, se quema el pacto satánico, se quema los demonios, se quema todo mal, en el nombre de Jesús. Señor, te presento todo el equipo, todo el ministerio, todos los hermanos, Padre amado, que hacen parte de esta familia. Guárdalos, Señor Padre amado, durante toda la noche mientras ellos estén durmiendo. Te pido esa intervención, esa protección en el nombre poderoso de Jesús. La intervención del Eterno, la intervención del Dios grande, del Dios poderoso. Ahora mismo, Padre amado, localiza a mis amigos, mis hermanos, mi familia y a todo este equipo de oración. Localízalos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Espíritu Santo, manifiéstate sobre tu pueblo, manifiéstate en esta hora. Declaramos la cobertura del Eterno, la protección del Dios viviente, la protección del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, en esta hora. Ribabaseterekanderei, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Padre amado, te pido, Padre amado, por todos los que me están escuchando, que tengan sueños de revelación, sueños de paz, sueños proféticos, sueños de liberación, sueños de bendición.
en el nombre poderoso de Jesús, que los sueños de Dios estén sobre este pueblo, estén sobre mis hermanos, en el nombre de Jesús. Trae, Padre amado, esa paz para que este pueblo pueda descansar, para que cuando mis hermanos estén durmiendo, puedan dormir profundamente en tu presencia, descansando en los brazos del Maestro. Padre amado, te pido, Señor, por todo este pueblo, esa bendición. Dale sueño de paz, revelaciones de tu Espíritu, las maravillas del Eterno Dios siendo desatada en este momento, al favor de todo el pueblo santo, al favor de mis hermanos de la iglesia y de todos aquellos que anhelan más de ti. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre Celestial. Bendigo todo este equipo, bendigo toda esta familia, bendigo cada persona que ha entrado aquí a este canal, a los nuevos suscriptores, visitantes, miembros. Padre amado, que tu bendición esté reposando, trayendo alivio, bendición, protección y restauración. En el nombre de Jesús, lo cubro con la sangre de Cristo, estableciendo la protección de Dios durante toda la noche. No importa la hora o el día, allí está el poder de Dios, guardándote, protegiéndote de todo mal. En el nombre de Jesús te bendigo. Aleluya. Padre amado, gracias. Gracias por permitirnos estar en tu presencia una vez más, orando los unos por los otros. Y sabemos, Dios mío, Padre amado, que tú nos proteges durante la noche. Te entregamos esta noche. Te entregamos nuestras vidas, declarando, Señor, las bendiciones del Eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Concédenos sueños de bendición con la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Que Dios bendiga a todo el equipo, todo lo que estuvieron escuchando esta oración. Si te fue de bendición, apóyanos compartiendo con tu familia, con las redes sociales. Dale me gusta a este video. Envíale este video a un amigo, un familiar. Le sería de mucha bendición. Bendiciones para todos.